Diversas fotografías que exponen a personalidades del ámbito deportivo, cultural, político y social forman parte de la muestra Retratos, Momentos y Miradas, inaugurada para celebrar 40 años del restablecimiento de las relaciones México-España. Hoy nos reúne un momento de rememoración y de conmemoración, de rememoración de 40 años, de los últimos 40 años de una relación no solo de la relación intensa entre dos países hermanos, sino también pues, de una evolución de una serie de hechos históricos, políticos, sociales, culturales, artísticos, que se reflejan en una exposición que se ha realizado gracias al fondo fotográfico de la Agencia EFE. De una base de 20 millones de fotografías que posee la agencia de noticias EFE, un total de 40 son las que conforman esta exposición que presenta diversos momentos históricos de ambas naciones. EFE aterrizó en el país en 1966, 11 años antes de que se restablecieran las relaciones diplomáticas, pero como demuestran algunas de las imágenes que van a ver a continuación en la exposición, teníamos puesta la mirada en México desde mucho antes. No todas las imágenes que van a ver en esta muestra se ciñen al aspecto político. Lo que se ha buscado ha sido reflejar las diferentes aristas que tiene la relación bilateral. Escritores como Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, la cantautora Chavela Vargas, el futbolista Hugo Sánchez y el boxeador Julio César Chávez, así como diferentes expresidentes de México, son parte de esta exhibición que estará disponible para el público asistente en la Sala Donceles del Centro Cultural de España en México hasta el 6 de agosto del presente año. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex.